La tarde de este martes 1 de marzo se llevó a cabo con gran éxito la tradicional entrega de la cruz a la nueva mayordomía de San Nicolás de Tolentino Peregrino 2022-2023, saliendo en procesión de la casa de la mayordomía saliente, encabezada por la familia Ortiz Peña, tercera generación. Con el apoyo de las floreras, se adorna la Santa Cruz con listones de diferentes colores y adornos florales. Se preparan los rosarios y el sumerio para realizar la ceremonia que marca el inicio de un nuevo ciclo y reafirma el compromiso de hombres y mujeres jóvenes que preservarán nuestras tradiciones y cuidarán del santo patrono San Nicolás de Tolentino durante todo un año. Los chitas encabezarán el recorrido realizando la tradicional invitación al pueblo. Apreciable de gracia de
Con mucha fe y devoción, y con el sol a tope, la mayordomía entrante, encabezada por la familia Mendoza del barrio de Tashuadá, ya esperan la llegada de las y los integrantes de la mayordomía saliente para recibir el estandarte y el madero santo que será colocado en el nuevo altar que ocupará el santo patrón a partir del próximo 10 de septiembre, fecha en la que se le celebra y venera en todo el mundo. Los jóvenes mayordomos, a partir de ahora, tendrán la responsabilidad de realizar un Santo Rosario cada día 3 de mes, en concordancia con el 3 de mayo, fecha en que se venera y celebra a la Santa Cruz. La mayordomía del señor San Nicolás pone en sus manos esta Santísima Cruz, confiando en ustedes, orando ustedes, venerarla, honrarla y defenderla, si es preciso, con su propia vida. Sí, juramos fuerte. Sí, juramos. Un aplauso muy fuerte para esta.
ya métete tú adelante. ¿Ya están listos? Ya métanla, por favor. Madre Virgen Sagrada, purísima, por nosotros rogada al Señor, ofreciendo la humilde promesa que te hacemos llorando de amor. Todos, gloria, gloria.